repente no es la primera vez, es la segunda, tercera, cuarta, quinta vez que está en Revista Mariela. Para nosotros es siempre un gusto tenerte, Gaby, no solo en la revista, sino también en marielatv.com. Muchísimas gracias, Mariela. Un beso inmenso para toda la gente que te lee y te ve a través de tu página web. Me he enamorado 3 veces en esta vida de mis hijos, de Sara. Fue una cosa, bueno, la primera siempre es como que el primer impacto, no puedes creerlo. ¿Y de sus papás te has enamorado? Ay, sí. Me enamoré de ti y que... También. Pero bueno, eso es distinto. Pero uno separa el amor de los papás que le has tenido a los papás al de los hijos. Es porque diferente. Cuando ya te peleas con los papás, igual el amor de los hijos es... Claro. O sea, sobrepasa todo entendimiento. Bueno, escúchame, pero cuando nació Martina, ¿para ti fue qué, Gaby? ¿Cómo te sentiste el momento en que la viste? Mira, la verdad es que tenía mucha expectativa de ver a esta tercera hija, que tengo que confesarte, o sea, no fue un buen embarazo, o sea, en el sentido de que tu contexto estaba un poquito complicado. Sí, sabes que no fue como lo soñé, como lo esperé, como lo planifiqué, porque yo sí en esta ocasión esperé que sea distinto, esperé que en esta ocasión sea ese embarazo acompañado. Digo, con ganas de vomitar, ¿cómo? Sí, muchos achaques. Al principio, muchos achaques, estuve como casi 2 meses. En lo de la radio en diciembre te vi demacrada, sí. Gaby. Yo dije, Dios mío, la Gaby está tan blanca. ¿Qué le ha pasado? Dios mío, no ha salido de su casa en 7 meses. Me dio, mira, como ninguno. Y ahora estás en 25 días, eres una reina nuevamente. No, Dios mío, qué horror, qué lindo. Sí, que no, me recuperé muy rápido. Oye, tú te vas a divorciar, ¿te quieres casar nuevamente? Sabes que no sé si casarme. Obviamente, apostar otra vez por el amor y nuevamente tener esa ilusión, esas sonrisas. Tú siempre apuestas por el amor, es increíble. ¿Sabes que sí? Mira, yo me enamoro. O sea. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Tú crees que me caiga esa canción? No, ¿sabes que no ha sido la misma? O sea, totalmente diferentes, totalmente diferentes. Ya, ahora, yo realmente te veo muy diferente a tu hermana Nelly. Sí. Nelly es, o sea, Nelly es, tú te enamoras, eres así como romántica. Yo creo que tú saliste de una princesa de Disney, ¿no? Algo así. O sea, tú eres una mezcla de la Bella Durmiente con Blancanieves, con todas esas princesas de Disney. Lo único que me falta es el príncipe. No. Pero el príncipe de cuentos, ¿ah? Claro, no, claro. El príncipe que se pinta de príncipe. Te no, falta no. Un Shrek que llega a tu vida y te rescate. Oíme, pero no es solamente, porque todos tenemos problemas de cachos, ¿no? Todos tenemos. O sea, ¿a quién? ¡Levante la mano que le he puesto los cachos! ¡Que levante la mano! Levanta a Gaby las dos, por favor, hazme el favor. Es que no me alcanzan las manos. Levanta las piernas, entonces. Pues levanta lo que puedas. Otra cosa es que se haga tan público. Porque eres pública, porque tu ex es... Bueno, ex porque pienso que, no sé, está separada. Tal vez vuelve, ¿no? Nunca sabe en la vida. Pero bueno, pero en todo caso... Pero bueno. ¿Cómo quieres el próximo hombre de tu vida, Gaby? Es que no lo he pensado. ¿No lo has pensado? No, no lo he pensado. No he tenido tiempo, pero para nada. Tú has tenido siempre hombres guapos al lado tuyo. Claro, que me parece, a ti también te parece. El primero era. Es que hay personas que me dicen que no. ¿Quién no? Nelly, por ejemplo. Ah, pero Nelly, ¿qué puede hablar? O sea, Nelly. Es que tenemos gustos diferentes. Que se ubiquenme. Nena, ¿y Martina? Ay, Martina, una divina. Quiero verla, ¿la podemos traer? Sí, la podemos traer. Ay, entonces, qué bello, si es peloncita. Sí, así naciste tú, Marielita. Ah, claro, pero yo que la rapé. Puede tener ese pelo. ¿A sí, la rapaste? No, la rapé. ¿Y qué tal le creció el cabello? Maravilloso, ¿no le ves ese pelo precioso que tiene mi hija? Ay, claro, sí. Cuando llegué a la casa con la niña con el pelo rapado, el papá casi me ahorca. Ay, bueno, aquí, bueno, con Martina, con la Gaby y pues conmigo también, para Mariela TV y para Revista Mariela.